Todo lo que tiene que ver con el Club Atlético Atlanta gira no solo en torno de la pelota, gira también en torno de la asamblea anual que mañana se va a llevar a cabo desde las 19 horas en la sede del club. Gira pensando y soñando con que Atlanta estire la ventaja en este... No la puede estirar, pero bueno, mantenga la ventaja en Comunicaciones estos 3 puntos, porque el cartero ganó sobre la hora, 96 minutos de partido. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a Hernán Felipe, a mi compañero, a María Orozco, compañera de siempre. Muy, pero muy buenas noches. Pero antes que nada, déjenme dedicarle este programa a dos compañeros de laburo mío. A Diego, que fue operado de apéndice, y a Nazareno, que bueno, lamentablemente el viernes falleció su abuela. Así que bueno, hay que dedicar este programa a ella. Yo tengo alguien más para sumarle, un colega nuestro que no sé qué quiso hacer el día sábado en el recital de la Vela Puerca, pero me han contado que se quiso hacer, vaya a saber qué salto, desde la platea hacia el campo. Me estoy refiriendo a Luis Lorenzo, nuestro colega de Manicomio Bohemio, que hace un ratito fue operado quirúrgicamente de su lesión en el tobillo porque se lo fracturó al saltar desde la platea al campo de juego. Así que bueno, hablé hace un ratito con él y me dijo que ya lo habían intervenido quirúrgicamente, que estaba todo bien y obviamente tendrá un largo proceso de recuperación, pero lo importante es que va camino a eso, así que también a él le dedicamos este programa. Bueno, buenas noches a la mesa, a la audiencia. Yo no se lo voy a dedicar a nadie, sí a los hinchas de Atlanta que nos están escuchando, y de que bueno, vamos a estar hablando un poco del partido que va a enfrentar Atlanta a Riestra el próximo miércoles y la semana que se viene Atlanta, como dijiste vos, Gustavo, que mañana va a estar la asamblea, que va a estar muy picante, parece. Y también el partido que rápidamente también se le viene el sábado a Atlanta frente a Tristán Suárez. Exacto, el sábado juega Atlanta 17:05 por televisión. Así es. Bueno, vamos a hacer el programa en orden. Vamos a comenzar por lo menos llamativo, para ponerle un adjetivo a este programa, porque para mí hay mucha tela para cortar. Yo diría que empecemos por lo deportivo, que es así como lo más like en este momento. Lo que pasa es que nos quedó muy lejos, nos queda muy lejos el partido con Defensores, el 0-0 aburrido de la semana pasada, y nos queda un poquito largo el partido con Riestra, aunque bueno, sabemos que Atlanta no hay todavía ciencia cierta cómo va a formar Fernando Ruiz el equipo. Creo que no va a haber variantes. Había una duda con Leo Ramos, que parecía tener una molestia, pero finalmente va a ser de la partida. Sinceramente creo que el equipo va a ser el mismo. Asoma como posibilidad en el banco de suplentes Diego Nakache. ¿Diego Nakache? Sí. Lo leí hoy, un colega lo ha puesto, Julio Talmaki, que es gran seguidor de las inferiores bohemias, publicó que había posibilidades de que Diego integrara el banco de suplentes, puesto que mañana va a estar jugando la reserva su partido por la séptima fecha con... Excursionistas. No, ya jugó la sexta con Excursionistas, sí, con Almirante Brown. Entonces, Diego queda fuera del equipo habitual titular, en el equipo de reserva, entonces eso hace prever que sea una de las posibilidades de Fernando Ruiz como alternativa para el partido con Deportivo Riestra. Habrá que ver mañana, yo estaré presente en el entrenamiento, así que lo estaremos confirmando cuando termine el entrenamiento, lo publicaremos en las redes sociales. Así que bueno, Dieguito Nakache, bueno, Una gran alegría para los que seguimos las inferiores, y hay que recordar a la gente que Diego Nakache es el autor del gol más rápido en inferiores, a los 4 segundos con Barraca Central. El día que Atlanta ganó 1-0, desde la mitad de la cancha le pegó en cancha de Barracas, en la auxiliar de Barracas, y Atlanta ganó 1-0 ese partido con ese golazo de Diego. Jugador exquisito, te diría uno de mis preferidos de los pollos de la bohemia. Bueno, algo importante es que se siguen sumando juveniles al plantel de los que ya estaban, cosa que con Villeri no pasaba, muy pocos chicos había en el plantel profesional. Claro, entrenaban, pero no tenían, claro, digamos, no se plasmaba en el banco la concentración, la oportunidad. Entonces, bueno, bienvenido sea el momento de Fernando Ruiz y los juveniles, que gracias a Dios hoy empiezan a pisar un poquito más fuerte y se lo van ganando con creces, porque sigo sosteniendo, más allá de del respeto que tengo por cada profesional que integra el plantel de Atlanta y de todos los futbolistas, me encanta sinceramente, y no me voy a cansar de repetirlo nunca, que chicos que se han roto el lomo desde las inferiores hoy tengan una posibilidad y que lo estén haciendo bien. Déjame decir aparte que bueno, no solo para nosotros que vimos el partido el otro día en cancha de Defensores, leímos páginas, colegas que hicieron encuestas, leímos comentarios de la gente. Vimos el partido. Y a nosotros no nos sorprendió la actuación de Nahuel de Naglia, por ejemplo. No, bajo ningún punto de vista. No nos sorprendió ni contra Almirante Brown, ni contra el debut contra San Telmo, que era su debut total, porque ni del banco había entrado los partidos que estuvo en el banco. De a poco fue mejorando. Con San Telmo tuvo un partido aceptable, tampoco que la descoció.
con Almirantes estuvo desprendiendo un poco más, subió el ataque, tuvo varios centros que bueno, por cuestiones no se pudo concretar, pero también hubo proyecciones, y con Defensores para mí fue la figura. Para mí cerró el lateral y sinceramente, o sea, sabemos que a Nahuel le falta esa proyección que estamos hablando ahora. Que sabemos, pero que la tiene porque la hemos visto en inferiores. Pero cuando se empieza a soltar, creo que ya la 4 tiene dueño. Además, detalle, se bancó dos canchas, para mi entender, de las más complicadas que tiene el ascenso. Hay que jugar en cualquier cancha, pero jugar un partido aceptable, debutando en la Isla Maciel y la cancha de Defe, con esa platea insufrible que tiene. No solo eso, bancarse al Pollo Soriano. Bueno, iba a llegar a eso también. A todo la delantera, Bono después que ingresó también, bueno, en Defensores. Sí, sí, sí. Y aparte de San Telmo, cómo se dio el partido, lo que estuvimos presente, que el partido se terminaba cada 5 minutos, exactamente. Fue un partido que la verdad para una persona que debutó como una vuelta en Aglia, fue un gran partido. Y después el primer partido también de titular de Julián Barría en cancha de Atlanta, al Almirante Brown. O sea, pobrecito, lo mataron a patadas porque no lo podían parar a Julián. Y tuvo varios destellos importantes en el partido con Defensores, que poco pudo hacer. Exacto. Por cuestiones de equipo, pero también tuvo un buen partido. Pero también vamos a decir que sacó a pasear más de una vez a alguien de la talla de Luciano Bobos. Exactamente. Nada más y nada menos. Así que de verdad, o sea, me pone muy contenta estar hablando de que dos chicos que estén peleando y ganándose un lugar. O sea, dos chicos que son más, porque Angelito se queda. Sí, obvio. Quizás no tiene los minutos de juego que uno quisiera que tiene. Pero ya está en el torneo pasado que... Ya viene asentado, ya está en el equipo, le dijeron, depende de vos que te ganes un lugar o no. También le jugó en contra la pubia que tuvo al inicio del año. Después está Nico Previtali. Nico Previtali, que para mi gusto, cuando Nico tenga esa continuidad, no de medio partido, de 15 minutos, lo mismo que Milton Jiménez, ¿está bien? Milton Jiménez en este caso está peleando el puesto con... Desde muy lejos lo está peleando. Con jugadores como Leonardo Ramos, que aguanta todas arriba, y que por ahí le están dando solamente 20 minutos en cancha, o 15 minutos en cancha, o 5, o 6, o 10. Y no sirven para que un jugador se habitúe, se acomode, se adapte al juego que se está desarrollando. Pero creo que están en condiciones todos los chicos de las inferiores de poner el lomo cuando tengan que ponerlo, y que ninguno va a quedar mal parado. Ya han demostrado exactamente que no le pesó la camiseta ni el debut, como fue el caso de Nahuel Tenaglia. También hay que destacar que Ezequiel Bacher, con la lesión de Medina, ocupó el banco de suplentes estos dos últimos partidos, que también es algo importante. Más allá de que no sea titular, es un jugador que por primera vez ocupó el banco de suplentes frente al Almirante Brown. El halcón Bacher. Arquerazo. El halcón Bacher. O sea, ya que estamos hablando bien de los chicos, también hay que decir las cosas que tienen, las falencias que tienen. Yo creo que Nahuel va a ser el 1 de Atlanta cuando... Ezequiel Bacher va a ser el 1 de Atlanta cuando se suelte un poquito más con los pies. Sí, es algo que lo entrena mucho. Uno que lo ve en entrenamiento, el entrenador de arqueros, que es muy bueno, lo hace practicar mucho con los pies. Más allá que lo hace practicar en todas las facetas del arquero, pero es algo que para mí hace hincapié el entrenador de arqueros. Y gente, nos banca gente a nosotros, así que bueno... Este programa lo presenta... Flexicom SRL, fábrica metalúrgica de conexiones, ferretería, armado de mangueras para hidrolavadoras, mangueras para dirección hidráulica, aire acondicionado, bulonería. Juan B. Justo, 3075, teléfono 4854-2270, flexicom64@hotmail.com. Volviendo al partido con Defensores, Hernán. ¿Qué o cómo viste a Agustín Gómez? La verdad que bastante flojo lo vi. Tuvo varias salidas en falso y después creo que no quiero confirmar el 100% de los tiros libres que tuvo Defensores, pero la mayoría los despejó, nunca pudo agarrar la pelota. Pero lo cierto es que en los centros a veces salía muy mal. Tampoco igual quiero decir que Alejandro Medina dio mucha seguridad en los partidos que fue titular. Creo que Agustín Gómez tuvo un buen partido frente a Almirante Brown. Pensé que lo iba a seguir demostrando en el partido frente a Defensores, pero no logró de convencer. Yo creo que igual hay que darle un poco más de tiempo, ¿no? No, seguramente, pero bueno. Yo no sé si en Almagro vino de titular o era suplente. Fue titular en su último partido. Bueno, por eso hay que ver. Yo creo que contra Almirante Brown, te repito, tuvo una tajada también clave
y estuvo seguro, pero contra Defensores demostró todo lo contrario. No sé cómo lo viste vos. Tuvo una tajada clave contra San Telmo cuando apenas entró. Claro, después el gol que le hicieron de... Bueno, ya borró todo. Claro, pero hay que darle tiempo, repito. Tuvo dos partidos recién y bueno, vamos a ver qué sucede el próximo miércoles frente a Riestra. Pero bueno, para hablar de fútbol y para hablar con alguien que está dentro del plantel, que está metido en esto que es el estar puntero en el campeonato, ahora compartiendo la punta con Comunicaciones, lo tenemos a Diego El Bulín García en línea. Diego, ¿cómo estás? Gustavo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No lo escuchas bien, chico? A ver, ¿nos escuchás? Muy bajo. Te vuelvo a llamar, Diego. Dale. Ya volvemos a comunicarnos con Diego García, El Bulín. Uno de los mejores en el Bajo Núñez, cuando Atlanta se le vio complicada por los ataques de Defensores, él fue uno de los que quiso sacar el equipo adelante con sus contragolpes, su buen manejo de pelota, aunque bueno, el equipo de Atlanta no pudo hacer mucho, ¿no? Sí, le falta un poquito quizás en la última jugada, en la última pelota, en la definición, en la puntada final. Creo que el Burí es encarador, es habilidoso. Va para adelante, pero bueno, por ahí le falta siempre una, como esa que enganchó y lo terminaron cerrando antes que pudiera rematar el arco, pero bueno, está siempre ahí. Bueno, seguramente lo tenemos en línea nuevamente, a ver si nos escucha ahora. Diego, ¿nos escuchás? Ahora sí, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Diego? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, mejor. ¿Cómo se preparó esta semana? Una semana larga, después del empate 0-0 con Defensores, y pensando en un Riestra que, si bien viene disminuido por las expulsiones que tuvo, es un rival siempre de temer y un rival difícil. Sí, no, bien, con tranquilidad. Trabajando específicamente en cómo se puede llegar al partido. Sabemos que es un equipo que es peligroso, empeña hacia adelante, pero también deja mucho espacio en la cancha hacia atrás porque tiene volante muy ofensivo. Así que nada, nosotros queremos hacer lo que venimos haciendo de local, tratando de imponer el juego y poder hacer esta diferencia. Diego, ¿qué diferencia notás o cómo se siente el apoyo del público de Atlanta? Vos venís a jugar en Nacional B, en un equipo como Central Córdoba, Santiago del Estero. ¿Qué diferencia notás? No, bien. Yo creo que la mayoría del equipo cuando juegan de local y tiene la concurrencia que tiene el público como que tenemos nosotros, es importante. Lo que yo noto es que la gente se está identificando con el equipo. Hubo un partido a mí me sorprendió mucho un partido con San Carlos que perdíamos 3-1 y la paciencia de la gente para con nosotros, eso fue muy muy importante. En otros clubes perdiendo 3-1 de local hubiese podido ser muy distinto. Nosotros creo que lo estamos aprovechando al máximo eso porque tenemos una linda racha local, creo que ganamos todos los partidos, empatamos bueno más y creo que en casi todos los partidos que jugamos local fuimos superiores a los rivales. No, te preguntaba porque un compañero tuyo, Nahuel Peralta, en oportunidades anteriores nos dijo que era la primera vez que jugaba con público. No sé, viene a jugar en Temperley, no sé si es porque viene en un equipo muy chico o qué. Por eso te preguntaba. Sí, nada, no, me ha tocado jugar en Santa Fe, Atlético Tucumán, o San Martín, San Juan, también lleva muchísima gente. Pero, viste, todo el público es distinto. El interior es distinto, es mucho menos paciencia, es lo que yo veo. Pero obviamente cuando juegas con mucha gente de local, generalmente si sos inteligente y sos paciente, te terminás sacando ventaja al rival, porque empiezan a sentir esa presión. Hola Diego, ¿cómo estás? Te saluda Hernán Skripka y te quería preguntar si a Atlanta, no decir que le molesta, pero sí que le incomoda jugar en canchas como el partido contra Defensores de Belgrano. Sí, a ver, somos un equipo muy, muy dinámico, muy vertical, y obviamente en divisiones chicas de campo de juego se
se complica. Así todo, con Colegial y San Telmo sacamos el partido adelante, otra vez con Defensores por ahí no se pudo, pero creo que dentro de todo lo que vamos, si lo vamos viendo partido a partido, creo que en algunas canchas jugando mejor que en otra, nunca fuimos el equipo que nos superaron. Diego, estamos hablando con Diego García, el volante derecho de Atlanta. ¿Cómo se te da a vos personalmente esto de no poder llegar al gol? Sabemos que lo buscás con remates de afuera, con situaciones, tuviste situaciones frente al arco rival. Contra Almirante, por ejemplo. ¿Y cómo lo tomas personalmente? Bueno, con tranquilidad, obviamente, pero bueno, le gusta convertir. Pero bueno, nada, sé que en algún momento va a tener que llegar. Me preocupaba porque el primer partido no había tenido muchas impresiones de gol. También por ahí por mi característica también estaba tirando mucho contra atrás y estaba más pendiente de la creación, pero es algo que trato de buscar y sé que en algún momento va a venir. No lo tomo como prioridad, porque creo que la prioridad es que sigamos sumando día 3 y que no importa si hago eso o cualquiera mientras el equipo saque un resultado positivo y yo pueda colaborar con los míos para que así sea, matar todo bien. Bueno, ojalá se dé así, porque espero que por lo menos tengas un festejo preparado, ¿eh? No lo contés, pero espero que por lo menos lo tengas. No, sí, siempre hay algo por ahí dando vuelta, pero bueno, ahí está tranquilo nomás. Diego, te quiero preguntar sobre qué te dice Ruiz cuando el equipo está muy atrás, porque vos sos, digamos, el estandarte del equipo cuando está un poco a la defensiva. ¿Qué te pide Fernando? A la defensiva que ocupa posición. Ahora nosotros jugamos por derecha y para ocupar un espacio que esté atento sobre todo a la segunda pelota, como para que podamos recuperar, pueda ser la primera opción de pase y salir rápida y empezar a generar juego. Y en ataque también hay veces que se te ve por la derecha donde jugás vos y a veces te cerrás. ¿Cómo lees el juego o es como te agarra la jugada? No, lo voy viendo, depende de cómo te presente el partido. Trato de buscar los espacios, si veo que no me llega mucho la pelota, sí, empiezo a engancharme como para poder hacerme con los delanteros, o si no, como por ejemplo en el partido de Almirante Brown, que no fue necesario porque encontré mucho espacio por afuera y pensé que en ese momento era lo más razonable y me podía sacar mucha más ventaja. ¿Y dónde te sentís más cómodo? ¿Jugando una especie de enganche o por derecha? A veces soy media punta, es la realidad, pero en todos los clubes que estuve arranqué jugando media punta y terminé siempre jugando de volante. Todos los técnicos que tuve, estamos San Martín de San Juan, que sí jugué casi siempre de delantero, la mayoría me pusieron de volante, así que es una posición que ya conozco. A mí la verdad, me meter de cancha para adelante me da igual, mientras me da la libertad como la que tengo ahora con Fernando, no tengo problema. Diego, para cerrar, ¿cómo los afecta físicamente esta seguilla de partidos que se le vienen al Bohemio? Este miércoles con Riestra, después el sábado con Tristán Suárez, el otro miércoles con Aguayo Urquiza, son 3 partidos en prácticamente 7 días. No, bien, creo que estamos preparados. Sabemos que por ahí el partido con Tristán vamos a llevar un poquito de ventaja en los sitios, porque ellos van a tener casi 8 días de descanso, pero no lo vamos a tomar como excusa, ya nos ha tocado jugar hace poquito, 4 partidos en 14 días. Sacamos una buena cantidad de puntos, así que nada, ahora preparamos para el partido del miércoles y después a pensar a fuego la recuperación para llegar bien a los partidos que siguen. Bueno, Diego, sinceramente, gracias por estar con nosotros en el programa y nos estaremos viendo pasado mañana, el miércoles, en el León. Esperemos que con los 3 puntos de Atlanta yo llevo el bolso, quedate tranquilo para llevármelos. Dale, ojalá que así sea. Saludos para todos hoy. Gracias, Gurí. Fue la palabra del Gurí Martínez, el volante de Atlanta, y lo presentó la gente de... Nuestro objetivo es mejorar tu calidad de vida a través de una buena nutrición. La revolución en nutrición celular llegó a la zona oeste y se llama Herbalife.
buscamos nuevos distribuidores. Vení, animate a ser parte de esta verdadera onda verde. Llámanos al 4452-6163 o al 155021-5817 o al 154-169-3608. Por email, monijuanfayad@yahoo.com.ar o conectate a nuestra página web www.negociodesdecasa.com.ar/monijuan. Somos Moni y Juan Carlos Fayad, distribuidores independientes. Herbalife. Estás escuchando Atlanta de mi vida. Seguimos en Atlanta de mi vida, pasó hace dos segunditos el Gulli Martínez con nosotros, como siempre uno de los protagonistas en Atlanta de mi vida. García. ¿Qué dije, Gulli? Martínez. El Gulli Martínez, te fuiste a los automovilismos, perdón, el Gulli García. Ay, 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 menos bueno, mal, está... lo tenemos acá, Hernán, atento a las barbaridades que usted dice. Bueno, lo que pasa es que se está definiendo también el campeonato de TC, hay mucha gente que le gusta el automovilismo, están Matías Rossi y Mariano Werner, separados por tres puntos, falta una sola carrera que se va a jugar, correr en La Plata dentro de 15 días, entonces bueno. Igual el Gulli García no lo veo manejando un auto, ¿eh? Chevrolet Ford, bueno. Vayamos a algo importante. Sí, se comenzó a jugar la fecha número 14 del torneo de Primera División Metropolitana y está los resultados los auspicia. Más energía, todo para tu mundo electrónico, ventas mayoristas y corporativas. Teléfono 4922-7340. 4922-5430 info@masenergia.com.ar www.masenergia.com.ar. Bueno, arrancamos con el primer partido de la fecha 14. El viernes 11 de noviembre, Estudiantes de Buenos Aires empató 0-0 contra Tristán Suárez, un buen resultado para Atlanta. El sábado 12 de noviembre, con gol de Quiroga, Platense ganó Talleres 1-0. Excursionista de local venció 2-1 a Barracas Central con goles de Orsi y Vivanco. Descontó para Barracas Juan Martín. Acasuso y Almirante Brown empataron 1-1. Fiedrich para el Quemero. Almirante Brown, el gol lo hizo Heredia faltando 2 minutos. Comunicaciones venció 1-0 Defensores de Belgrano a los 96 minutos con gol de Soria. Colegiales cayó de local con San Telmo. Esto fue ayer domingo. 4-2 los goles de Colegiales, Cano y Pereira. Para San Telmo, Martínez en dos oportunidades, Leiva y Melillo. El día de hoy jugaron La Guay, Urquiza y Deportivo Español. La Guay le ganó 2-1 con goles de Mbombaj, ex Atlanta, y Díaz. Y descontó para Deportivo Español Turienzo, de penal. Iban 17 minutos de este primer tiempo y Morón en su cancha empata con Fénix 0-0. No es mal resultado, te digo. No. Porque Morón tiene una fecha menos ya que quedó libre. Ya quedó libre. Exactamente. Bueno, pasamos las posiciones rápidamente. Es el único de los equipos de arriba que quedó libre. Claro, claro. Contando Riestra, que vendría a ser el sexto. Claro. Pero que tiene hasta 20 puntos, porque Riestra tiene... Bueno, vamos a decir la tabla y la vamos a clarificar mejor. La tabla de posiciones marca que Comunicaciones, con un partido más que Atlanta, y el Bohemio tienen 25 puntos. Estudiantes de Buenos Aires, 24. Deportivo Morón, que está jugando, y La Guay Urquiza tienen 21. Y Riestra, 20. Después quedan San Telmo y Defensores de Belgrano con 17. Y cierran el tema del reducido, Barraca Central. Con 16 que está puntos. Por una diferencia de gol mejor que Almirante Brown. Exactamente. Aunque a Tristán Suárez le falta un partido, que de ganar o de empatar ya los alcanza. Si gana lo supera, y si empata los alcanza con 16 puntos, que tiene 15 Tristán Suárez. Perfecto. Por eso decíamos que hay equipos de arriba que todavía no quedaron libres. En el caso de Comunicaciones, Atlanta no quedó libre, Estudiantes no quedó libre, Morón sí, La Guay Urquiza no, y el Extra sí. O sea, está peleadito.
El tema de la fecha libre los te mata, porque no tenés que sacar número, a ver cuándo juegas y cuántos puntos tienes que sacar para que no te supere. Campeonato largo igual. Sí, pero bueno, estábamos hablando hace dos minutos. Un poquito más. Bueno, de lo que de lo importante que es para un club que las inferiores estén representadas en primera división por los jugadores, por los chicos que vienen de abajo. Y bueno, para hablar de esto, justamente estamos con la figura del partido con Defensor de Belgrano, para nosotros y como dijimos para mucha gente, Nahuel Tenaglia. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo te saluda. Hola Gustavo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Podés soltarte? ¿No te soltás en la cancha un poquito para ir al ataque? Soltate ahora en el micrófono. Bueno, bueno, sí, igual me cuesta todavía hablar un poco, pero bueno, me voy a soltar. ¿Cómo estás, Nahuel? Bien, 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 descansando un poco. ¿Cómo estás? Esperando el partido del miércoles. ¿Sí? ¿Cómo estás viviendo este presente que te tiene bien afianzado en la primera división de Atlanta, con pocos partidos, pero tratando de hacerte dueño de esa camiseta número 4 y con muchas repercusiones en todos lados? Sí, bien, estoy tranquilo, tratando de aprovechar la oportunidad al máximo. Sé que tengo la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico, así que, bueno, trato de hacer lo mejor posible dentro de la cancha. ¿Qué te pide Fernando Ruiz por tus características? ¿Que te preocupes más por marcar o que te preocupes más por o que te mandes al ataque, que te sueltes? ¿Qué es lo que te pide? No, me pidió que me preocupe más por marcar, pero cuando tengo la oportunidad sí que me suelte. Y eso es lo que yo sé que me está costando un poco, pasar un poco más al ataque. ¿Es por una cuestión propia de confianza o por algo en especial? No, no, yo creo que a medida que vayan pasando los partidos voy agarrando más confianza y bueno, ahora cuando tengo la oportunidad tengo que pasar al ataque. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Te saluda Man Script, que seguro que ya me conoces. Te quiero preguntar sobre si en tres partidos ya te imaginabas ser figura de un partido tan importante como es contra Defensores de Belgrano, ¿no? Hola, ¿cómo estás? No, yo la verdad es que no me siento figura, yo sé que tengo que hacer eso. Mi trabajo es defender y bueno, como te dije recién, trato de hacer las cosas siempre lo mejor posible. Y me olvidé lo que te iba a preguntar. ¿Tú sabes que me colgué escribiendo? Por culpa de este teclado. Estamos escribiendo tus declaraciones y me colgué. Sí, Gustavo, ya me voy a acordar. Nahuel, si tenés que en este momento recordar a un técnico que te haya ayudado para llegar a este momento tuyo, ¿quién es? Sergio Lijavecki. La verdad que a mí me dio la confianza de entrar en quinta división y me ayudó muchísimo, pero siempre los técnicos que tuve me trataron de ayudar y bueno, le agradezco a todos. Nahuel, ahora sí me acuerdo. Quiero que nos cuentes un poco y a la audiencia lo que te costó llegar hasta donde estás ahora, titular en Atlanta. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza? ¿Qué sacrificios? ¿Qué lo que más te marcó? Y lo primero, dejar a mi familia, a mis amigos en Saladillo. Pero bueno, eso es como que me dio una fuerza porque siempre tenía la confianza de ellos. Me hablaban que le mienta que iba a llegar y bueno, eso me ayudó muchísimo para poder haber cumplido mi sueño. Nahuel, sabemos que atrás tuyo está Camilo, está Susana, está tu hermano, pero bueno, en estos momentos donde vos estás empezando a dar los primeros pasos, sabemos que la vida de un futbolista lamentablemente es corta, hay que aprovecharse de esos momentos, hay que sentir y vivir el día a día, pero ¿qué tenés para decirle a ellos tres? A tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Y que ellos son, para mí son mi vida, la verdad que mi papá y mi mamá hacen un sacrificio enorme para bancarme acá en Buenos Aires y nunca, el único partido que faltaron fue el que yo debuté en primera. Y bueno, la verdad que yo jugué, dejé la vida por ellos, porque siempre desde que soy chiquito me acompañaba en este sueño. Y bueno, yo lo cumplí gracias a toda mi familia. Nahuel, ¿cómo estás? Valeria te saluda. Hola, Vale, ¿cómo estás? Yo tengo dos preguntitas para hacerte. Primero y principal, debutaste en una cancha heavy como es la de la Isla Maciel. Y después te la rebancaste en la cancha de DF, que también es una cancha pesada. ¿Influye la cancha, el momento para afianzarse, debutar, soltarse?
Y más o menos, yo contra San Telmo, la verdad que me olvidé que había gente, porque estaba tan metido en el partido que te olvidas por ahí de que estás jugando de visitante, que es una cancha muy difícil. Pero bueno, pensé que iba a ser peor, pero bueno, traté de disfrutar y de dar el máximo posible. Y la otra pregunta es, ¿en algún momento te sentís un poco celoso de Tito? Sí, siempre, porque cuando viene acá, por ahí el perro le dan de comer, qué sé yo, un pedazo de carne, y con mi hermano le decimos, ¿cómo va a comer carne el perro? Y bueno, mi mamá le defiende más al perro que a nosotros dos. Ahí está, vamos a contar que Tito justamente es la mascota de la familia Tenaglia, que ha recorrido canchas de inferiores, canchas también de primera, pero bueno, ya al León Kolbowski va, de visitante no está permitido, pero bueno, Tito también es un fiel integrante de la familia. ¿Se porta muy mal Tito, Nahuel? No, se porta muy bien, así que le estoy tratando de conseguir la camiseta, voy a ver si se la puedo conseguir, así el miércoles puede estar en la cancha con la camiseta de Atlanta. Y escúchame, decime la verdad, ¿alguna vez pensaste de volver a tu ciudad y dejar el fútbol? Y hay veces que se extraña mucho, y cuesta, pero siempre tuve el apoyo de mi familia y no, si algún día, si algún momento me quise volver, hablé con mi mamá, con mi papá y me dijeron que siga, que iba a ser posible el sueño mío y bueno, gracias a Dios se cumplió. ¿Y vos esperabas el momento que estás pasando ahora? ¿Lo esperabas antes o pensás que por ahí había que esperar un tiempo más y te llegó rápidamente? No, yo estaba tranquilo, siempre traté de entrenarme al máximo para el día que me toque la oportunidad, tratar de aprovecharla. Y bueno, llegó y ahora tengo que defender la camiseta a muerte. Bueno, Nahuel, sinceramente te agradecemos mucho la comunicación, sabés que te seguimos tanto a vos como a los chicos de inferiores desde hace mucho tiempo. Y para nosotros es una alegría enorme el que tanto vos como Milton, como Ángel, Diego Nacache, Imanol, Ezequiel, Nico, Julián Barría, Joaquín Ochoa, que todos ustedes que los vimos sufrir y jugar en canchas pedorrísimas, por decirlo de alguna manera, porque jugar en la quinta Carbone es como jugar en el Monumental de Villa Crespo, pero ir a jugar a la cancha de Armenia es como jugar en una calle de tierra de cualquier barrio, y sabemos lo que sufriste y estamos contentos por vos y por todos tus compañeros por este momento que están viviendo. Y bueno, esperemos que el próximo miércoles se les dé un triunfo a Atlanta para seguir prendidos y que ustedes sean parte de este ascenso que todos soñamos. Bueno, muchas gracias, y sí, la verdad que el inferior hay canchas muy malas, pero bueno, son las cosas que uno tiene que pasar para llegar a jugar en primera división. Y bueno, que haya muchos chicos en primera es bueno para el club, porque el día de mañana nosotros vamos a hacer el futuro, así que ojalá que se nos pueda dar el ascenso con muchos chicos inferiores. Un futuro que ya son presente. Sí, eso es verdad. Somos el presente que hay que aprovecharlo. Nos dieron esta oportunidad y bueno, hay que pelearla día a día hasta que llegue, y cuando llegue no hay que dejarla pasar. Bueno, Nahuel, te mandamos un abrazo enorme, nos estamos viendo el próximo miércoles, seguramente vistiendo la 4 de Atlanta, una 4 que tiene peso. Bueno, vos, muchas gracias, sí, la verdad que tiene peso, pero bueno, como dije recién, la tengo que cuidar y defender la muerte. Hay una sigla que decía antes LM4, se sigue llamando, diciendo LM4, la tuya va a ser FT4 o NT4. No, sí, yo con Lucas no me puedo comparar porque Lucas es un fenómeno, pero ojalá que algún día sea NT4, ojalá. Ah, el Facundo ni te acordás, ¿no? Chao, Nahuel. No, Facundo no me gusta. Chao, Nahuel. Bueno, chao, muchas gracias, Un abrazo enorme. Fue la palabra de Nahuel Tenaglia, el marcador lateral titular de Atlanta. Ya volvemos con más Atlanta de mi vida. Estás escuchando Atlanta de mi vida.
comprando perlas, planchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines llenos mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la brecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de... Y seguimos en Atlanta de mi vida. Y bueno, nos vamos a meter de lleno en la fecha 15 de este campeonato de la Primera B Metropolitana, que lo va a tener Atlanta jugando con Tristán Suárez, como ya dijimos, el sábado 19 de noviembre a las 17:05 por televisión. Riestra va a enfrentar a Comunicaciones. Partido muy importante para el Bohemio. Por ahí algunos pierden puntos, así que va a ser positivo cualquier resultado para Atlanta. Defensor de Belgrano va a recibir a Casuso, que va a tener la conducción técnica de Blas Armando Yunta. Almirante Brown en Casanova va a recibir a Colegiales. En la isla Maciel, San Telmo va a ser local de Talleres de Escalada. Lindo partido se viene, Platense va a recibir a Deportivo Morón. En la cancha de San Miguel, Fénix va a ser local de Excursionistas. En el estadio Chiquitapia, Barraca Central va a recibir a Deportivo Español. Y en la Guaya Urquiza, ahí en Villa Lynch, va a recibir a Villa San Carlos. Bueno, lindos partidos ahí, ¿eh? La verdad que Platense de Morón, Riestra Comunicaciones van a estar lindos. Y bueno, Atlante Tristán Suárez, ¿no? Nos metíamos de lleno el partido con Riestra un segundito. Y es importante, perdón, decir que tanto Sebastián Lamaquia como Moreira, el 2 y el 4 del Deportivo Riestra, el central, el primer central y el marcador lateral derecho, fueron expulsados con Estudiantes de Buenos Aires y recibieron la maquia 3 fechas, Moreira 2, por lo tanto contra el Bohemia no van a estar. Va a haber 2 defensores titulares que no van a estar, encima de Riestra, que no tiene una buena defensa, tiene bastantes falencias. Y tengo un par de datos, tengo un dato importantísimo, que seguro muchos hinchas de Atlanta lo saben. Si consigue un empate o una victoria, Atlanta va a estar un año sin conocer la derrota en el León Colbosky. La última derrota fue el 18 de noviembre de 2015 frente al Magro por el reducido, recordado reducido contra Almagro. Esa fue la última derrota de Atlanta de local en Villa Crespo. También hay otra negativa, si se podría decir, que Riestra jugó 5 partidos de visitante este torneo, ganó 4 y empató 1. Así que bueno, va a ser un partido. Va a venir a buscar a conocer la primera derrota de León. Claro, igual en el historial Atlanta ganó 2 y empató 1, así que no perdió contra Deportivo Riestra, aunque son los dos equipos más goleadores, los dos equipos tienen 20 goles a favor. Hernán, tenemos un tema importante para hablar esta noche, que es el tema de la asamblea, así que bueno, pero antes tenemos el polideportivo, nos vamos a meter de lleno para dedicar los últimos minutos del programa a la asamblea. Y Valeria, estamos en línea con... el técnico, creo, del futsal más campeón de Atlanta, me animaría a decir. ¿Con el señor Juan Manuel Mazola? Exactamente, con él mismo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Buenas noches, felicitaciones. Hola, ¿cómo andas? Muchas gracias, buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, perfecto, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo, acá en casa cocinando con mi mujer algo, tranquilo. ¿No entras en la ropa de técnico de Atlanta ya, no? No, y bueno, la verdad que es algo lindo, es hermoso, es cumplir el sueño que tuve desde que empecé esta carrera. La verdad, gracias a Dios, todos los días, no todos los años, porque no es solamente cuando se sale campeón. ¿Cómo se vivió este logro? Un partido que por el resultado fue accesible para Atlanta, el 7-1 a Chicago del último sábado, pero un Atlanta que termina coronándose campeón invicto encima. Sí, la verdad que fue un segundo semestre muy bueno de los chicos. El primer torneo no nos fue tan bien como pensábamos, si bien estuvimos en los primeros puestos en cuanto al juego, no fue lo que buscábamos nosotros como cuerpo técnico, y los chicos tampoco estaban conformes. Y bueno, en el segundo torneo, hicimos algunos ajustes, y bueno, lo más importante es que los chicos levantaron el rendimiento individual, y a partir de eso se dio una campaña muy buena. Terminamos con 50 goles de diferencia a favor, con lo cual, bueno, eso fue la clave. Juan, ¿cuál sería una de las virtudes de esta cuarta campeona? En primer lugar, el grupo de chicos que hay es incomparable. Yo
hijo desde que tengo 17 años, hoy tengo 31, y la verdad que pocas veces me tocó integrar un grupo como estos chicos. La verdad que son chicos muy buenos, muy dóciles para trabajar, en el buen sentido, se adaptan muy rápido, ponen todo de sí mismos, y bueno, eso fue clave. Parece un poco el cassette, pero es la realidad. Vivió un grupo bueno y en segundo lugar, jugadores, los mejores jugadores, por lejos, en el torneo que jugaron, fueron por lejos los mejores jugadores. 31 años, está destruido, Juan. ¿Cómo? 31, está destruido. Sí, pero para las rocas. Estoy medio complicado, sí, los años de 14 años dirigiendo se arruinan, Ya sé, ya sé, tranquilo, que ya lo sé. Bueno, Juan, contanos otra vez, ¿qué se siente salir campeón en el club que vos amás, en Atlanta? Sí, es muy lindo, es inigualable. Yo tuve, la verdad que me di muchos gustos como entrenador de futsal, pude estar en el club más grande del país en lo que es futsal, que es en Pinocho, y no se compara con estar en Atlanta, con ir todos los días, es como estar en casa, digamos, ahí, eso es inigualable. La verdad que solamente el hincha de Atlanta puede sentir lo que es estar ahí todos los días, y bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que todo el cuerpo técnico de lo que es inferiores, somos todos hinchas de Atlanta, y bueno, varios de los chicos que se están haciendo también hinchas porque van a la cancha, se sienten identificados, y la verdad que es un sueño, es realmente es un sueño. Juan, ¿con quiénes trabajas al lado? Bueno, trabajamos en forma conjunta con Alejandro Ferreira, alias Peluca, con Pablo Paludi, con Manolo Brandón, Ronnie Kremenchuski y Panchi González Fuentes. Tenemos un cuerpo técnico muy numeroso, en donde todos somos la misma persona y dividimos muchísimo las tareas, como para que todos puedan tener protagonismo y sentirse cómodos a la hora de trabajar, encarar los entrenamientos y los partidos. Bueno, como bien estamos diciendo, terminás un año futbolístico coronando con un campeonato más tu labor en Atlanta. Están comenzando las pruebas para los campeonatos del año siguiente. ¿Cuándo son estas pruebas? ¿Cómo tiene que hacer alguien que quiera acercarse a jugar a Atlanta Futsal? Bueno, gracias por la pregunta, si no, Peluca me mata. Es así, las pruebas son los martes y viernes de 18:30 a 19:30. Estamos probando chicos desde la categoría 2006 hasta 2004 inclusive. Martes y viernes de 18:30 a 19:30, 2006, 2005 y 2004. Y después a las 19:30 estamos probando chicos 2003 hasta categoría 99. Perfecto. Eso es lo que estamos probando ahora. Ahí está, cualquier cosa, quien se quiera sumar a los planteles, se va al club martes y jueves en el horario que corresponda, para los más chiquitos a partir de las 18:30 horas y para los que son un poquito más grandes a partir de las 19:30 horas. Preguntan por Juan Manuel Mazzola, cualquiera de sus integrantes del cuerpo técnico, y los recibirán con los brazos abiertos. Así es, el que quiera que se acerque, tenemos muchos chicos, toda buena gente, la verdad que tanto los chicos como los padres en todas las categorías nos destacamos, porque no, la verdad que los chicos no hacen problema con los rivales, con los referees, los papás tampoco, no tuvimos ningún problema con otros equipos, entonces la verdad que da gusto y es muy lindo para que todos se puedan sumar. Bueno, te hago una última pregunta, Martina ya tiene dos campeonatos, ¿cuántos tiene el padre? Martina tiene dos campeonatos. La verdad que no sé, creo que ganamos cinco campeonatos. La verdad que no sé. No, el objetivo es otro y apuntamos a que los chicos jueguen en primera. Y gracias a Dios lo hemos podido cumplir. Inclusive hay chicos que han ido a cancha de once y hoy están integrando ya lo que es quinta división de AFA en Serina. Pero sí, Martina tiene dos y el papá tiene cinco. Sí, creo que son cinco. Bueno, está bien, ojalá que algún día te alcance y te supere. Ojalá. Bueno, Juan, como siempre te decimos, un gusto hablar con vos. Felicitaciones nuevamente por la obtención de este campeonato. Un placer que una persona hincha de Atlanta esté laburando día a día por superar el deporte permanentemente de... Ay, ya, perdón, el deporte de Atlanta y llevarlo cada día un poquito más alto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y déjame por último, Vale, agradecerle tanto a ustedes como a todos los medios que estuvieron el sábado y que difundieron lo que fue el partido del sábado, porque la verdad que ahí
nos dimos cuenta de toda la gente que lo sigue, porque vino muchísima gente a ver el partido, la verdad. Algún día lo logramos, viste, conseguimos difusión para las actividades del club. Tal cual, que no es poco, te digo, es muy importante, para los que estemos de este lado es muy importante. El otro día el gimnasio estaba lleno, yo no sé calcular, no sé cuánta gente había, pero la verdad que estaba repleto, estaba, y además de por la bote. Sí, estaba, la verdad que estuvo, fue un día soñado, sinceramente el día que soñamos todos. Bueno, Juan, nuevamente gracias, un gusto tenerte en Atlanta de mi vida, y lo mejor para lo que viene, como siempre. Bueno, chicos, un beso grande para todos. Gracias. Ahí pasaba la palabra de Juan Manuel Mazzola, director técnico de la cuarta campeona de futsal. Bueno, y nos tenemos que meter en lo que es la asamblea, Hernán. Así es, déjame. Hay que prepararse para mañana, muchachitos. Déjame decirte que según el edicto que se publicó, el Club Atlético Atlanta mañana va a tratar los siguientes temas. Primero, la designación de dos asambleístas para firmar el acta. En segundo lugar, consideración de los estados contables, balances correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. Tercero, el informe sobre las obras realizadas el último año. Cuarto, informe sobre el proyecto del estadio cubierto. Quinto, informe sobre los juicios contra el club. Sexto, constitución de la comisión electoral en los términos de lo previsto en el artículo 88 del Estatuto Social. La convocatoria de asamblea se publicará en el boletín oficial como corresponde. El club publicó que todos los socios al día, con la cuota al día, van a poder acceder. Sabemos que se puede presenciar la asamblea, que solamente tienen voz y voto los representantes que van a ser los asambleístas de este evento anual correspondiente al ejercicio 2015-2016. Muchas preguntas va a haber mañana. Muchas Demasiadas. Preguntas. Yo no creo que no va a alcanzar el día. Las 24 horas de un martes no alcanzarían para las preguntas que hay para hacerle a la comisión directiva actual. Hay muchas dudas, hay que ver cómo será presentado el balance, si el balance va a dar positivo o va a dar negativo. Nunca nos dimos cuenta, nunca supimos, porque no tenemos historia en contabilidad, porque no manejamos ese simples estado. Simples hinchas y socios. Exactamente, pero creo que con los gastos que tiene Atlanta y con los ingresos que tiene el club, no estamos en el día a día para saber cuántos ingresos tiene, pero con un plantel caro como fue el del torneo pasado, no creo que el balance haya dado positivo. No, la verdad que es muy complicado vislumbrar lo que puede llegar a pasar, pero como decís vos, Gustavo, el plantel del año pasado fue muy caro, hubo muchas deudas que sabemos muy bien, los contratos se han, un ejemplo, Cardoso, que tuvo deudas con Atlanta, se fue del club con un arreglo de que lo dejan en libertad. Y eso a Atlanta no le conviene, por más que tenga una deuda con el jugador. Son cosas que no se puede hacer un proyecto si suceden estas cosas. Sabemos lo que le cuesta a un club del ascenso mantenerse el día a día con los jugadores, todo, pero yo creo que Atlanta es un club importante y que se podría mantener tranquilamente con los socios y con el aporte de la AFA. Pero hay que ver lo que sucede con el tema microestadio, el tema pileta, va a ser algo muy, muy picante. Para mí son mañana dos temas candentes que mañana van a generar. Ya de por sí la aprobación de los estados contables siempre genera una diferencia, ¿no? Porque hay quienes están de acuerdo y quienes no. Suele terminar aprobándose casi por unanimidad, a veces son muy pocas las abstenciones o quienes votan en contra en las últimas asambleas que hemos estado presentes en el club. Pero me parece que después de esa cuestión de la aprobación del balance o no del último ejercicio, el tema del microestadio y el tema de la pileta, y me animo ya a adelantar que lo que serían las próximas elecciones, ya está dando pie a la conformación de la comisión electoral, creo que van a ser puntos donde mañana, si esto comienza en horario, no sé realmente en qué horario se va a terminar, porque hay mucho para debatir, mucho para preguntar. Por su lado, la agrupación Bohemios de Primera ya emitió un informe preliminar sobre los números que se dieron a conocer en los balances, también hizo un informe jurídico. Todavía la verdad es que no, el informe jurídico fue publicado hoy, no tuve tiempo de leerlo. En el informe contable para ellos hay un aumento del déficit en cuanto al ejercicio, un déficit no menor.
Hay números aclarados en el... Sí, 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 ellos hacen una evaluación entre una evaluación comparativa entre los últimos ejercicios de Atlanta, de, básicamente lo que tiene que ver al fútbol profesional, al fútbol amateur, los ingresos que se dan por la sede, otro tipo de ingresos, y hacen una evaluación general, ¿no? Según el segundo año de primera, el gasto, la diferencia de gasto del déficit que daría al fútbol profesional solamente en este ejercicio, habla de casi 4 millones de pesos. Así que bueno, mañana van la comisión... Una cifra considerable. Vaya, sí, considerable. Mañana la comisión directiva tendrá que explicar en detalle estos números, responder cuál es la situación del microestadio, si finalmente se llegó a un acuerdo, si finalmente no se llegó a un acuerdo y esa construcción va a quedar trunca, cuál es la situación de la pileta, que supuestamente a principio de este año faltaban solamente unas habilitaciones municipales para que esté todo ok. Sabemos que ya se finalizaron las obras de los vestuarios prácticamente, pero no sabemos si se cuenta con toda la habilitación correspondiente para que finalmente los socios puedan disfrutar de esa pileta, ¿no? Y digo que la disfruten todos los socios, porque si bien ya está en uso, sería bueno que finalmente, creo que también sería un gran punto de despegue para Atlanta, una convocatoria en una zona donde es de fácil acceso, donde se puede tener colonias, donde me parece que sería un gran punto para que el club tenga un ingreso mucho más importante. Lo que estaba viendo las publicaciones de, por ejemplo, el Club Comunicaciones, un club que también sabemos que le ha pasado mal no hace mucho tiempo porque ha tenido intervención judicial por quiebra y demás cosas, ya está publicando todas las promociones para acceder a pasar un día en el club, para acceder a la pileta, y yo miraba y decía, ¿cuándo va a pasar esto en Atlanta, no? O sea, si bien Comunicaciones no llegó a estar cerrado el tiempo ni pasar todas las penurias que tuvo que pasar Atlanta, me parece que también la peleó y logra salir adelante. Entonces, si están teniendo los elementos, hay que ponerlos en funcionamiento. Sé que quizás lo del microestadio es un poco más complejo, porque hay que buscar una empresa, como bien decíamos, que se haga cargo de la deuda que ha dejado Lugones Center, que se haga cargo de evaluar todo el riesgo y el costo que tendría esa obra finalmente, y en la Argentina que estamos viviendo hoy quizás no es fácil determinar una inversión de ese tipo. Lo único que a mí me deja tranquilo en cuanto al microestadio, y por lo que uno puede hablar con uno, con otro, es que, por ejemplo, está el aval del Banco Ciudad, y al Banco Ciudad no le va a comer, el Banco Ciudad no va a querer perder 120 millones de pesos, que es lo que apostó con el Lugones Center. No, el tema es que, o sea, también no, hay que ver si en el balance del Banco Ciudad, tener un déficit de 120 millones de pesos por una obra que se hizo cargo o que gerenció de alguna manera, y después perderlos porque no puede cobrárselos a nadie, creo que no entra en la cabeza de ningún directivo del Banco Ciudad. Eso es lo único que a mí me deja tranquilo, y que supongo te hace suponer y te hace pensar que la obra del microestadio va a seguir. Es que ¿cuánto falta para que se llegue a ese arreglo y que Atlanta tenga una comunicación con los socios para ver cómo está ese proyecto, esos arreglos que está haciendo la comisión directiva para que se llegue a un arreglo para el tema microestadio? Yo creo que a Atlanta le falta mucho para que funcione bien la comunicación. El tema, sin ir más lejos, del show de la Vela Puerca, nunca hubo un comunicado de que se iba a realizar el show. Pocos días antes sorteaban. Nos enteramos por la página oficial de la Vela Puerca que se había cambiado el recital. Que, entre paréntesis, tampoco supimos cómo iba a ser el tema del montaje. Los números, todo, nada. No se sabe nada. Me parece una buena alternativa. Lo que se hizo fue que se montó el escenario sobre el lateral de la cancha, no sobre la cancha misma. No están los autos. Exactamente, donde estaban siempre los la tribuna de Orrego. Exactamente. La protección parece a la vista, no fui al recital, John, a mí no me invitaron ni me dieron entradas. Muy bueno, no fue porque Luisito no aguantó el salto. Veremos mañana, Hernán va a estar presente en el entrenamiento, vamos a ver cómo está la cancha para el partido del día miércoles. Sí, sacaré un par de fotos y las subiré a las redes sociales. Perfecto. Y que la gente saque sus conclusiones, los socios. Yo tengo fe en que esté bien, pero no nos olvidemos que ahora viene un acto de la izquierda y el 25... vuelve a ver recital que toca justamente la 25. Así que bueno, se viene unos días pesados para la cancha. Exactamente, sí, para la cancha, para Atlanta. Así que bueno, una cosa que nos queda para decir: el día miércoles la agrupación Unidos por Atlanta va a estar realizando un referéndum en cuanto a, veo que se termina Fútbol para Todos, no va, se termina fin de año, ya se terminó,
Entonces, viene Turner y compañía. Sí, sí, que ya vi los numeritos para ver los partidos. Vaya pidiendo el aguinaldo adelantado en serio, porque no nos va a alcanzar, ¿eh? Sí, pero por suerte podemos ir a la cancha. Bueno, entonces, pero los partidos me interesa verlo, poder ir a ver a la cancha. Claro. Así que, le decía que la gente de Unidos por Atlanta va a estar realizando en el día del partido contra Deportivo Riestra, el miércoles en Villa Crespo, un referéndum sobre las asociaciones civiles o las sociedades anónimas deportivas. Estas cosas de la famosa frase trillada de los clubes son de los socios. Bueno, me parece que es momento de que todos se pongan de pie contra esto, porque vamos a terminar mal, me parece. Igual yo quiero aclarar, creo que lo que nos corresponde a nosotros, por más hinchas que seamos de Atlanta o lo que sea, que hay que dejar un mensaje de que mañana ocurra todo en orden y que no haya ningún problema, porque todos somos personas y seguro que la mayoría quiere que Atlanta tenga un buen futuro y que la gente viva como es Atlanta, una familia, y que no haya problemas. Por supuesto, todos podemos pensar diferentes, está bueno pensar diferente y poder construir a partir de las diferencias, pero siempre con el debido respeto, como estaba diciendo acá Hernán. Tengo que pedir disculpas a la capitana del equipo. Sí, es verdad, no nos entró tampoco el polideportivo. Las chicas de la tercera de handball, de la mano de Juan Martín del Boca, consiguieron el ascenso a la segunda división de FEMEBAL, ascenso consecutivo. El año pasado, a fin de año, habían ascendido de la cuarta a la tercera, y ahora estábamos comprometidos para hablar con Sabrina Domínguez, pero se nos fue el programa con tanta información y con... No podíamos dejar de lado de mencionar con lo poquito que tenemos a mano acerca de la asamblea. Nos quedó afuera el polideportivo. Por último, déjame decir que este sábado 19 de noviembre a las 13 horas la agrupación Lealtad Bohemia va a organizar un torneo de truco. La inscripción por pareja son $200, así que si quieren lo buscan por el Facebook Lealtad Bohemia, ahí está la opción para poder ir a jugar un ratito al truco y colaborar con esta gente que van a refaccionar los vestuarios de Babi. Quiero terminar con algo de fútbol, un segundo, que Atlanta, por más que pierda, va a seguir puntero junto con Comunicaciones, y te paso rápidamente los próximos partidos de Atlanta, ya están confirmados. Ah, ¿los tenés vos? ¿Los pasás vos? Bueno, el sábado, después de Riestra, va a visitar a Tristán Suárez a las 17:05 por televisión. Miércoles 23 de noviembre se va a jugar el partido postergado de la séptima fecha frente a la Guardia Urquiza de visitante en Villa Lynch a las 17 horas sin televisación. Y el martes 29 de noviembre versus Estudiantes de Buenos Aires, lindo partido, a las 21:05 en el Estadio León Colboski, que va a ser televisado. Este programa lo presentó De La Come. S.A. brinda productos y servicios tecnológicos de última generación dentro del área de las telecomunicaciones. De La Come S.A. 4452-3135 4662-0739. Le agradecemos la operación técnica a Federico Punteri. Esto fue Atlanta de mi vida. Le mandamos un saludo a nuestro compañero Matías Hauspichel, que está estudiando mañana. Debe aprobar un parcial. Eso dijo, mirá, espero que sea cierto. Saludos para Matías. Gente, muy buena semana. Esperemos que, como dijo Valeria, como dijo Hernán, mañana la asamblea sea con respeto, sea con orden, que se tengan que decir todo lo que se tenga que decir, que tengan que preguntar todo lo que se tenga que preguntar. Que se responda todo lo que hay que responder. Que se responda todo lo que hay que responder. No hace falta levantar la voz para preguntar, no hace falta levantar la voz para responder. Somos, de una manera o de otra, todos hinchas de Atlanta. Una familia. Y lo único que queremos... Estemos en el lado que estemos, es que Atlanta crezca y que Atlanta siga existiendo para mejor. Sinceramente, esperemos que esto, la asamblea de mañana, sea el puntapié como para que ya demostraron que pueden hacer juntos un festejo como el de los 112 años, en el cual todas las agrupaciones de Atlanta se juntaron para que sea como salga como salió. Lo disfrutamos todos los que estuvimos ahí. Y creo que todos los que estamos en Atlanta queremos disfrutar de un club familiar. Más allá de todos los pensamientos de uno o de otro, es lo que todos queremos. Así que, gente, buenas noches. Esto fue Atlanta de mi vida y gracias por estar del otro lado. Chau. Hundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero en la fe con tu suerte se enfría. Yeah.